El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Noticias Telepetróleo consultó a los barranqueños sobre si están de acuerdo con el nuevo decreto de movilidad. La mayoría de las respuestas fue negativa. Comenzó el desembolso de los créditos sociales educativos. Los beneficiarios eran 400 barranqueños que ya estaban inscritos desde la administración municipal anterior. Comenzó en Bucaramanga la audiencia por secuestro extorsivo contra la barranqueña Gidis Medina. La empresa Aguas de Barranca Bermeja realizará mañana un foro sobre la cultura del agua. Los detalles en minutos. En los deportes quedaron definidos los finalistas que jugarán la gran final del torneo de fútbol de la cancha, La Floresta. Y en la cultura y el entretenimiento, no se pierda los detalles de 38 grados, el nuevo programa juvenil que comenzó hoy en Telepetróleo, tu canal, nuestro canal.